Ciudad de Egea y aquí en la oficina de turismo hemos quedado con María, que nos va a enseñar la ciudad. María. Sí, buenos días. Soy Inés Donay, que habíamos quedado. He visto que la oficina está adaptada para personas con movilidad reducida. El acceso a la oficina de turismo de Egea se realiza sin barreras y es el mejor lugar para hacernos una idea de lo que vamos a poder disfrutar. Bueno, Miguel, pues ya entramos en la iglesia del Salvador y aquí tenemos dos portadas románicas historiadas magníficas. Una es la portada oeste y otra es la portada norte. Una maravilla. Adelante, pasa tu primero. Bueno, como puedes comprobar, Miguel, la arquitectura interior es espléndida. Es un románico tardío, hay documentos que constatan que la iglesia a finales del siglo XII ya se estaba construyendo. La consagración tuvo lugar en 1222. ¿Es la típica postal que tienes en los libros de historia? Es de unas dimensiones muy grandes para la época en la que fue pintada, en el siglo XV, y nos cuenta toda la vida de Cristo. Estamos en la iglesia del Salvador de Egea. Mirad qué maravilla. ¿Qué plaza más chula, María? Sí, es la Plaza España. Nos vamos a la zona alta de Egea para visitar un museo muy curioso. Bueno, Miguel, pues vamos llegando al Museo de Espiral. Oh, muy bien. Y este también en tu casa. Qué bonito, muchas gracias. Es una espiral que se va descendiendo. Entonces, es un museo sobre la historia de Egea. Así huele a Egea, a Romero, a naturaleza, a vida. ¿Ves, Miguel? Este jabón era activo. Cuanto más nos acercamos, más suena. Es fantástico. Es una sensación increíble. Así suena Egea. Me ha encantado el Museo de la Espiral. Estamos llegando a la ciudad del agua, en donde estamos, que es la Estanca del Gancho. Buenos días, Samuel. ¿Qué tal? Acuagraria cuenta con una colección de maquinaria agrícola única en España. Dark blue, and you've been steady all this time. You've been acting so apathetic, but damn it, I'm on fire. Bueno, Miguel, pues este es el centro de atención al visitante de la Bardenal Aragonesa, que es el punto de partida ideal para visitar la Bardena de Aragón. Muy interesante, que no todo el mundo la conoce. Pues aquí se le proporciona todo tipo de información. Interesante. Nos cuenta pues lo esencial sobre la biodiversidad, el ecosistema,